Hace unos años, junto con los investigadores de la Universidad de La Laguna y el Instituto de Enfermedades Tropicales en Tenerife, nos planteamos hacer una investigación sobre la larga vida de los loros. Los loros poseen varios atributos que los convierten en excelentes modelos para estudiar los mecanismos de longevidad. Al igual que los humanos, los loros, como grupo, tienen grandes cerebros en relación a su tamaño corporal. Disponen de habilidades cognitivas avanzadas y, muy importante a propósito de este proyecto, presentan una longevidad excepcional, especialmente considerando su elevado metabolismo. ¿Por qué muchas especies de loros viven más de la media del resto de las aves? ¿Será su dieta, sus estrategias vitales, su inteligencia, su genética? En los últimos 20-30 años se ha conseguido dilucidar cuáles son las causas moleculares ligadas al envejecimiento. ¿Y por qué esto es importante? Es así porque estas causas se considera que podrían estar en el origen de las enfermedades que a día de hoy conocemos. Estas causas o mecanismos se han podido enmarcar en varios sellos distintivos, como puede observarse en este gráfico. Todos ellos están interconectados, de modo que actuar terapéuticamente sobre uno va a tener un impacto y un beneficio real sobre cualquiera de los demás. En este estudio nos hemos centrado en uno de estos mecanismos, que es la erosión de los telómeros. Los telómeros son estructuras que se encuentran al final de los cromosomas y son muy importantes en la vida de todo ser vivo. Un estudio que no se podría haber hecho en otra parte del mundo, puesto que se necesita un número suficiente de ejemplares que represente a las diferentes especies y que tengan las edades necesarias para poder obtener resultados consistentes. La institución zoológica del Loro Parque, como centro de conservación, mantiene un registro exhaustivo de su reserva de loros, que cuenta en la actualidad con 50 años de bases de datos. Gracias a estos años de investigación, se ha publicado recientemente un artículo científico en la prestigiosa revista Frontiers in Genetics, una importante aportación a la ciencia que se suma a la treintena de artículos publicados en los últimos años en las revistas de alto impacto, con el apoyo directo, técnico y financiero del Loro Parque Fundación. Seguimos aumentando los conocimientos sobre los animales y, en general, de todos los seres vivos. Nuestra misión, la del Loro Parque Fundación.